Hola a todos. Si estás aquí, es probable que tengas un pozo en tu casa de campo y estés buscando cómo limpiarlo adecuadamente. La limpieza regular del pozo no solo garantiza un agua más limpia y saludable para consumo y uso diario, sino que también prolonga la vida útil de tu pozo. Pero, ¿cómo hacerlo correctamente sin dañar el sistema o la calidad del agua? Ahí es donde entramos nosotros, en este vídeo, te mostraré paso a paso el proceso de limpieza, desde las herramientas que necesitarás hasta las técnicas que te asegurarán obtener los mejores resultados. Además, abordaremos los errores comunes que la gente suele cometer y cómo evitarlos. ¿Sabías que hay ciertos productos que pueden ayudarte a deshacerte de las impurezas sin ser perjudiciales para el ecosistema del pozo? Así que si estás listo para llevar la calidad del agua de tu pozo al siguiente nivel y aprender algunos trucos del oficio, quédate conmigo. No solo te ahorrarás tiempo y dinero, sino que también te asegurarás de que tu fuente de agua esté en las mejores condiciones posibles. Comencemos. Los pozos, al igual que cualquier infraestructura, muestran signos de desgaste y acumulación con el tiempo. Estar atento a estas señales es fundamental para garantizar que el agua que suministramos a nuestras familias sea segura y de alta calidad. Aquí desglosamos algunas de las alertas más comunes que indican que es momento de considerar una limpieza. 1. Cambio en la claridad del agua. Si al abrir el grifo observas que el agua tiene un aspecto turbio o lechoso, puede ser una señal de que hay exceso de sedimentos o partículas suspendidas. Estas impurezas pueden deberse a la infiltración de tierra, la acumulación de minerales o incluso la presencia de microorganismos. 2. Sabor u olor inusual, un cambio repentino en el sabor u olor del agua, especialmente si adquiere un tono metálico o terroso. Puede ser indicativo de contaminantes, o de la corrosión de algún componente del pozo. 3. Disminución del flujo de agua. Si notas que el agua sale con menos fuerza o que el suministro no es tan abundante como solía ser, es posible que haya una obstrucción, o acumulación en el sistema que esté afectando su capacidad. 4. Presencia de partículas visibles, al llenar un vaso transparente. Si detectas partículas flotantes, pequeños fragmentos o incluso manchas de color. Es una señal clara, de que algo no está bien en el pozo. Estas partículas pueden ser desde minerales hasta restos orgánicos. 5. Formación de incrustaciones. Si los electrodomésticos, como las lavadoras o los calentadores, empiezan a mostrar depósitos calcáreos o manchas que antes no estaban, puede ser un indicativo de que hay un exceso de minerales en el agua, como el calcio o el magnesio. 6 presencia de bacterias o algas, aunque menos común, la presencia de una película viscosa o de color verde en la superficie del agua o en las paredes del pozo sugiere, la proliferación de bacterias o algas, lo cual requiere atención inmediata. Actuar rápidamente ante estas señales no solo asegura la calidad del agua, sino que también previene problemas mayores a largo plazo. Es vital recordar que la prevención y el mantenimiento regular son menos costosos, y problemáticos que enfrentar una crisis de agua o salud en el futuro. Herramientas y materiales necesarios abordar la tarea de limpiar un pozo no es algo que se deba tomar a la ligera, es esencial contar con las herramientas y materiales adecuados para garantizar un proceso eficiente y seguro. A continuación, te presentamos una lista detallada de lo que necesitarás, bombas de desagüe. Estas máquinas te ayudarán a vaciar el pozo antes de la limpieza. Es crucial seleccionar una bomba que sea adecuada para el volumen y la profundidad de tu pozo, garantizando un drenaje eficaz. Cepillos de limpieza de pozo. Estos cepillos de cerdas firmes, diseñados específicamente para limpiar pozos, son fundamentales para eliminar sedimentos, incrustaciones y otros contaminantes de las paredes. Mangueras de alta presión. Un flujo de agua a presión es invaluable para desprender y lavar las acumulaciones más resistentes, facilitando enormemente el proceso de limpieza. Desinfectantes. Es vital usar soluciones desinfectantes, como el hipoclorito de sodio, que ayudan a eliminar bacterias y microorganismos. Sin embargo, es primordial asegurarse de que sean aptos para pozos y no dañen el ecosistema subterráneo. Kits de prueba de agua. Una vez finalizado el proceso de limpieza, es esencial verificar la calidad del agua. Estos kits te permiten comprobar la presencia de bacterias, pH, dureza, Nitratos y otros parámetros importantes. Equipos de protección personal. EP. La seguridad debe ser siempre una prioridad. Gafas de protección, guantes resistentes a productos químicos, botas de goma y, si es necesario debido a la profundidad o configuración de tu pozo, un casco y arnés, son imprescindibles. Linternas y focos. Una buena iluminación es esencial, especialmente si tu pozo es profundo, una linterna impermeable o un foco con una fuente de energía confiable te ayudarán a iluminar cada rincón durante la limpieza. Baldes y contenedores. Te serán útiles para recoger y eliminar sedimentos, y otros residuos que puedas extraer durante el proceso de limpieza. Contar con todas estas herramientas y materiales te permitirá abordar la tarea con confianza y eficacia. Recordar que invertir en buenos equipos no solo facilita el trabajo, sino que también garantiza la durabilidad de tu pozo. Y la calidad del agua que proporciona, es una inversión en salud y bienestar a largo plazo. Proceso paso a paso para la limpieza del pozo. La limpieza de un pozo no es una tarea menor, requiere meticulosidad y un seguimiento preciso de los pasos. Aquí te guiaremos a través del proceso, asegurando que cada etapa se aborde con el cuidado y la precisión necesarios. 1. Preparación del área. Antes de iniciar. Asegúrate de que el área alrededor del pozo esté libre de obstáculos y sea segura. Coloca tus herramientas y materiales de manera ordenada y accesible. Es esencial que todo esté al alcance de la mano cuando comiences. 2. Desconexión del sistema eléctrico. Antes de trabajar en el pozo, desconecta cualquier sistema eléctrico relacionado, como bombas o iluminación. Esta precaución garantiza que no haya riesgos eléctricos mientras trabajas. 3. Vaciar el pozo. Usa la bomba de desagüe para extraer la mayor cantidad de agua posible. Este paso facilitará el acceso a las áreas que necesitan limpieza. 4. Inspección inicial. Con la ayuda de linternas o focos. Examina el pozo en busca de áreas con acumulaciones visibles, crecimiento de algas o signos de corrosión. Esta revisión te dará una idea clara de las áreas que requieren más atención. 5. Limpieza física. Con el cepillo de limpieza de pozo, comienza a frotar las paredes y la base, prestando especial atención a las áreas que identificaste en la inspección. Posteriormente, utiliza la manguera de alta presión para enjuagar los sedimentos y residuos. 6. Desinfección. Una vez que hayas eliminado la mayoría de los sedimentos y contaminantes visibles, es el momento de desinfectar. Diluye el desinfectante elegido según las instrucciones del fabricante y aplícalo en todo el pozo. Es vital asegurarse de que cada rincón esté tratado. 7. Enjuague final. Después de dejar actuar el desinfectante el tiempo recomendado por el fabricante. Utiliza nuevamente la manguera de alta presión para enjuagar el pozo. Asegúrate de eliminar cualquier residuo de desinfectante. 8. Reconexión y llenado. Una vez que el pozo esté limpio y enjuagado, puedes reconectar los sistemas eléctricos y permitir que el pozo se vuelva a llenar naturalmente, o mediante un sistema de bombeo. 9. Prueba de calidad del agua, antes de considerar el trabajo finalizado. Utiliza el kit de prueba de agua para asegurarte de que el agua es segura para su consumo. Si los resultados no son óptimos, podría ser necesario repetir parte del proceso o consultar a un especialista. 10. Documenta la limpieza. Finalmente, registra la fecha y las observaciones de la limpieza. Mantener un historial te ayudará a programar futuras limpiezas y detectar posibles patrones o problemas recurrentes. Seguir estos pasos cuidadosamente garantizará no solo la limpieza del pozo, sino también la salud y seguridad de aquellos que dependen de su agua. Al igual que cualquier tarea de mantenimiento, la atención al detalle y la dedicación son clave para obtener los mejores resultados, errores comunes y cómo evitarlos la limpieza de pozos. Aunque esencial, no está exenta de errores potenciales que podrían comprometer tanto el pozo como la salud de quienes consumen su agua. Identificar estos fallos comunes y conocer cómo prevenirlos es la clave para realizar una limpieza efectiva y segura. Uso excesivo de químicos. Uno de los errores más frecuentes es emplear una cantidad exagerada de desinfectantes o productos químicos pensando que esto asegurará una limpieza más profunda. Sin embargo, esto puede dañar la integridad del pozo y contaminar el agua. Solución. Siempre sigue las instrucciones del fabricante, y considera la dimensión de tu pozo al diluir cualquier producto. Ignorar las señales tempranas, postergar la limpieza cuando se detectan signos iniciales, como el cambio en el sabor u olor del agua, puede intensificar el problema. Solución. Actúa de inmediato ante cualquier indicativo de contaminación o acumulación. No desinfectar todas las herramientas. Las herramientas contaminadas pueden introducir bacterias y otros patógenos en el pozo. Solución. Siempre desinfecta tus herramientas antes y después de cada uso. Saltarse la prueba de calidad post limpieza. Una vez limpio, muchos asumen que el agua es segura para el consumo. Sin embargo, Omitir este paso podría tener graves consecuencias. Solución. Siempre realiza una prueba de calidad del agua después de la limpieza para asegurarte de que está libre de contaminantes. Limpieza insuficiente. No dedicar tiempo suficiente o no prestar atención a todos los rincones del pozo puede resultar en una limpieza incompleta. Solución. Reserva suficiente tiempo para la tarea, y asegúrate de inspeccionar a fondo el pozo durante el proceso. No protegerse adecuadamente. Algunos consideran innecesario el uso de equipos de protección personal, exponiéndose a riesgos químicos o físicos. Solución. Nunca subestimes la importancia del equipo de protección. No solo protege tu salud, sino que también te permite trabajar con mayor eficacia. Desconocimiento del pozo. No todos los pozos son iguales. Tratarlos de la misma manera puede llevar a daños o limpiezas ineficaces. Solución. Familiarízate con las características específicas de tu pozo, como su profundidad, materiales y antigüedad, para adaptar la limpieza a sus necesidades concretas. Evitar estos errores no sólo asegura la calidad del agua, sino que también prolonga la vida útil del pozo. Como en muchos aspectos de la vida, estar informado y ser meticuloso son esenciales para el éxito, y la seguridad en la limpieza de pozos. La limpieza y el mantenimiento adecuados de un pozo en la casa de campo son esenciales para garantizar un suministro constante de agua limpia y segura. Como hemos visto, un enfoque proactivo no solo prolonga la vida útil del pozo, sino que también previene problemas costosos y potencialmente perjudiciales en el futuro, si este material te ha sido útil, y deseas continuar aprendiendo sobre el cuidado y mantenimiento del hogar. Te invito a suscribirte al canal de YouTube de Carla Peña. Allí encontrarás más consejos, tutoriales y recomendaciones que harán tu vida más sencilla. Además, no olvides visitar el sitio web Ordenov.com donde hallarás una amplia gama de temas relacionados con la organización y cuidado del hogar. Por último, pero no menos importante, nos encantaría escuchar de ti. Si tienes experiencias, Consejos o recetas de productos de limpieza que hayas probado y quieras compartir, deja tus comentarios abajo. Tu sabiduría y experiencia pueden ser invaluables para otros lectores y seguidores. Colaboremos juntos en crear una comunidad bien informada, y dispuesta a cuidar y valorar nuestros espacios. Hasta la próxima.